Tenemos el examen de la primera semana de este curso pasado, del 2021-2022, de discreta. Entonces, son ocho preguntas tipo test. Mm, hay algunas que tienen más sentido, hay otras que mm, digo más sentido porque preguntas así, pues también. Preguntas como vamos a ver más adelante, de las que te dicen de cuántas hay ciertas, una, dos, tres, ninguna. Mm, es más coñazo porque en una sola pregunta tienes que responder cuatro o cinco preguntas al final. Entonces, bueno, vale. en este primer ejercicio, parte de congruencia, nos piden calcular el valor de cuánto es el resto de 5 elevado a 115 dividido entre 116. ¿Qué truco podemos utilizar? Muchas veces uno tiende aquí a lo mejor a irse al pequeño teorema de Fermat y decir: a mí me sonaba el pequeño teorema de Fermat, algo del estilo A elevado a P menos 1 es congruente con 1. Módulo P. Módulo P. Sí, eso es lo que te dice el teorema. ¿Cuál es el problema? Que aquí hacen falta ciertas condiciones, ¿verdad? Hace falta que P sea primo y hace falta que el máximo común divisor de A y P, A y P sea 1. Es cierto que 5 y 116 son primos entre sí, pero el 116 no es un número primo. Entonces, Entonces no podemos salud, utilizar, eh, no podemos utilizar el pequeño teorema de Fermat. Y luego 115 no lo puedes dividir entre 116. Sí, pero te da resto 115. Es decir, estamos justo en esta claro. condición en la que arriba aparece un P-1. Y aquí está el P. Pero nos manda un número primo. Lo que sí podemos utilizar es el teorema de Euler. Que el teorema de Euler nos dice... A elevado a pi de m es congruente con 1 módulo m, bajo la misma condición de que el máximo común divisor de a y m sea 1. Que si te fijas, el teorema de Euler es una generalización de este anterior, porque cuando m sí. es un número primo, p de p es justamente p menos 1. La función phi de Euler nos dice... ¿Cuántos números primos hay con el m que sean menores que él? Claro, si p es un número primo, obviamente todos los que son menores que él son primos con él. Por eso, justamente p menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula tomando m como 116. Entonces, primero calculamos el phi de 116. Primero calculamos. Claro, para phi de 116, uno dice, bueno, ¿y cómo calculo phi de este número? Porque cuando son los primos es sencillo. Si buscamos la factorización de 116, decimos, bueno, pues vamos a dividir primero entre 2, nos queda 58, dividimos entre 2, nos queda 29 y ya hemos terminado, ¿verdad? Sí. Entonces, los números primos que intervienen, me da igual las veces que aparezcan, pero aparece el 2. Y el 29. Y la fórmula que tenemos es, pide cualquier número, es ese propio número, 116, multiplicado por 1 menos 1 partido cada primo que aparece. Pero solo una vez. Sí. Es decir, porque aparezca 2 al cuadrado, no voy a poner 1 menos 1 medio al cuadrado. No, lo ponemos una vez. Ahora multiplicamos otra vez por el 1 menos 1 partido. Siguiente primo que aparece, que es el 29. Esto, el, 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 el Fide Euler te decía el número, la cantidad de números primos con el 116, que hay menores que 116. No menores sé. o igual sí. Menores o iguales, sí. Porque cuenta el vale. el propio p el propio Y quita el 1, que nunca... ¿no? Entonces, vale. cuando echamos esta cuenta, ¿qué, ¿qué nos queda? Nos quedaría 2 menos 1... Mira que lo he dicho, 2 ¿no? menos 1, 1. <laughs> y aquí me quedaría 29 menos 1 sería 28. Exactamente. Que si nos fijamos, 116 era 2 al cuadrado por 29. El 29 se me va a cancelar con este 29 dividiendo. Y de los 2 al cuadrado que hay, 1 se me va a cancelar con este 2 que está dividiendo, ¿verdad? Sí. Nos va a quedar entonces 2 por 28. Que sería 56. ¿Qué me está diciendo esto? Que entonces lo que me dice es que 5 elevado a 56 va a ser siempre congruente con 1 Uno. Módulo, módulo, 56. No. módulo 116, que es el FI. Sí, sí. Entonces ya podemos simplificar. Entonces vamos a expresar el 115. Como potencia de 56. Es decir, ya tenemos que 115 se puede expresar como, porque es sencillito, ¿no? 116. 2 por 56. Al multiplicar por 56 me queda 50 por 200, 6 por 2, 12. Esto sería 112. ¿Cuánto me falta para llegar a 115? 3, ¿verdad? 3. Lo cual significa que entonces. 5 elevado a 115 lo puedo expresar es un igual que 5 elevado a 2 por 56 más 3. Que esto es igual que 5 elevado a 56, todo ello al cuadrado por 5 al cubo. Y ahora ya voy a aplicar congruencia, voy a aplicar las propiedades multiplicativas. De que si tengo dos congruencias y las multiplico... Siguen siendo congruentes. Es decir, esto va a ser congruente. Un 5 elevado a 56 congruente con 1. ¿Cómo está el cuadrado? Pongo 1 al cuadrado. Y mantengo el 5 al cubo multiplicando. Y esto va a ser módulo 116. ¿Vale? Yo estoy acostumbrado a poner los paréntesis fuera, pero si no, podríamos módulo 116 entre paréntesis. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos queda aquí? Que este número. Sale 5 al cubo 125, ¿verdad? Y este ya es sí. un resto sencillo de hacer. Divido 125 entre 16, cociente 1, resto, 125 entre 16 es en 9, ¿verdad? O sea que ya me queda congruente con 9 módulo 116. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. ¿Sí? Esta, Esta es, es, ¿sí? es sencillo. Vamos a ver es sencillo si uno piensa en las herramientas que tiene, que son estas dos. Si no, también te puedes poner a lo bruto a ir simplificando, 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 pero tienes que hacer bastantes más cuentas. A o ver, es en cuanto a teoría Me refiero porque teorema uno teorema. puede decir: si yo no me sé estos dos, ¿cuál es la única opción? Venga, voy multiplicando 5 por 5, 25, otra vez por 5, 125. Ah, ya puedo simplificar. Entonces, cada vez que aparezca un 5 en cubo, lo convierto en 9. Vale, pues divido 115 entre 3 para ver cuántas potencias 9. Y ahora sigo, 9 por 9 y así. Entonces te llevas un ratillo. Pero llegas al mismo claro, sitio. Es que en, en congruencia, sabes, ¿sabes que, que si tienes factoriales vas a utilizar Wilson. Y, y si no tienes pequeño, y pequeño y teorema de Fermat, ya, es que no tienes. Exactamente, son las, las pocas herramientas que tenemos. Vale. Venga, vale. vamos al segundo. Aquí. Me dicen cuántas de las siguientes afirmaciones son correctas. Si el máximo divisor de, de A y B es P, con P un número primo, entonces el máximo divisor de A cuadrado y de B cuadrado divide a P A cubo. Estas dos segundas, si el máximo divisor es 1 y A por B es un cuadrado, entonces A y B tienen que ser cuadrados. Y si el máximo divisor de A y B es 1 y A B cuadrado, entonces A y B no son necesariamente cuadrados. y ya sabemos que la tercera respuesta no puede ser, porque la 2 y la 3 son excluyentes. Entonces, claro. mmm, hay dos opciones que es o la A o la B. Sí. Todo depende de si la primera es cierta o la segunda no. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver cómo la razonamos. Aquí vamos a pensar en las factorizaciones, ¿vale? Entonces, sí. vale, primero o realmente para el primero y el segundo, ¿no? Vamos a considerar vale. la factorización en primo de A y B. Es decir, supongamos que yo puedo factorizar A como una serie de primos, vamos a llamarla P sub 1 elevado a alfa 1, P sub 2 elevado a alfa 2, así hasta que llegamos a un P sub S elevado a alfa S, ¿vale? Y vamos a poner B también como otros primos, vamos a llamarlos Q a estos primos, Q sub 1 elevado a beta 1, Q2 elevado a beta 2. Así que llegamos a un Q sub R elevado a beta R, ¿vale? Donde todos los P sub I son primos para 1 menor o igual que I, menor o igual que S, y los Q sub J son primos para 1 menor o igual que J, menor o igual que R, ¿vale? Y vamos a suponer además que son primos distintos. Porque si no, si el p sub 1 fuese igual al p 2, agruparía y tendría p 1 elevado a alfa 1 más alfa 2. ¿De acuerdo? Sí. Lo que estaba pensando es que si, si tú el máximo común divisor básicamente coges comunes elevado Exactamente. a... La secundaria es que... a, a ...elevado a menor, a menor exponente, si p es el máximo común divisor y p es un número primo... Quiere decir, porque si tú, por ejemplo, imagínate que el máximo común divisor de A y B. Eh, sí, eso claro, me está diciendo sí me justamente que, que... que si, nosotros, si el máximo común divisor de A y B me da P, eso significa que hay un único P en común, hay un P sub Exacto. I que coincide con un Q sub J y además ese uno de los dos, o bien el alfa I o bien el B sub J es 1. ¿De acuerdo? Uno. Y el resto de primos son distintos, es decir, en el 1. Si el máximo común divisor de A y B es P, entonces existe, vamos a llamarlo I sub 0, perteneciente vale. al 1S, y un J sub 0, perteneciente al 1R, tales que... Lo que estamos diciendo es que el P sub I sub 0 coincide con el Q sub I sub 0 y además este es justamente el P y... sub J sub 0, ¿no? Hay uno de los dos que vale 1. Es decir, que el mínimo del exponente del alfa I 0 o del beta J 0 es igual a 1. Porque si no fuese 1, entonces aparecería más de una vez cada primo en esta factorización. Y entonces cogería tantas veces como aparezca ese primo, ¿verdad? Sí, oye, Pablo, una dime. Mesilla, ¿no sería Q sub, Q sub J sub C? Eh, Sí, he puesto ahí, ¿verdad? J, aquí. Sí. A ver, vale. Sí. Pero, ¿eso qué significa? Que el máximo común divisor de A cuadrado y b cuadrado, ¿quién va a ser exactamente? Lo único que tengo que hacer es elevar todo esto al cuadrado, ¿verdad? Sí. Tengo los mismos primos, solo que ahora en la factorización aparecen el doble de veces, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que el único primo en común que siguen teniendo es ¿quién es? El p y su 0 y el qj 0, ¿verdad? Sí. Solo que ahora... Este mínimo del alfa, bueno, como lo hemos elevado al cuadrado, ¿verdad? Aparecen dos alfa y veces, ¿cierto? Y los q aparecen dos j veces, ¿cierto? Beta, j. Beta sub j, cero veces. Pero claro, si el mínimo de alfa y beta era 1, al multiplicar por 2, ese mínimo se multiplica por 2, ¿verdad? Sí. Por tanto, este mínimo es 2, lo cual significa que ¿cuántas veces aparece justamente el primo P? Dos veces, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo sé, la pregunta no ha sido calcula el máximo comunisor. Me dicen si el máximo comunisor divide a P al cubo. Claro que el máximo comunisor es P al cuadrado. Y p al cuadrado obviamente divide una potencia suya mayor que es p al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos seguro que la primera es cierta. ¿Vale? Que aquí uno podría decir, bueno, pues automáticamente la respuesta tendría que ser a b, porque no pueden ser las dos falsas. A priori, ¿no? Pero vamos a ver cuál de las dos es cierta. Con este mismo razonamiento de la factorización, ¿verdad? Vamos a razonar de forma parecida. Solo que ahora, en lugar de ver que el primo es P, vamos a ver que el máximo divisor es 1, ¿verdad? Sí. Eso que me está diciendo que en esta factorización, todos los P sub I y los Q sub J, ¿cómo son? Distintos sí. entre sí, ¿cierto? Sí. Entonces ahora, en el 2, ¿cómo? Ahora. P sub i es distinto de Q sub j para todo i y para todo j. Vamos a ver qué creemos que ocurre. El producto es un cuadrado. Que sea un cuadrado significa que cada término tiene que aparecer mínimo dos veces, ¿verdad? Tiene que aparecer una potencia de dos veces, un múltiplo de dos, ¿verdad? Eso todos los lo primos de la descomposición. Exactamente. Entonces, lo cual es, me está dando la intuición de que tanto A como B tienen que ser cuadrados, ¿verdad? Si no fuesen cuadrados, sí. tendrían que tener un elemento en común que se compensase. Entonces, sí. por reducción al absurdo. Sí. Si A o B no fuesen cuadrados, vamos a tomar sin pérdida de generalidad, A es distinto de algo al cuadrado, por ejemplo, que sea el A el que falle, porque me da igual que sea el A o el B, ¿de acuerdo? Tendríamos... que existe un i su cero de los exponentes de la tal que qué ocurre con el correspondiente exponente alfa y su cero que es distinto de 2 por algo, ¿verdad? Vamos a poner 2 por m Claro, porque, porque si es un cuadrado tú tendrías que tener que eh, la descomposición eh, de, por ejemplo, del A eh, tendría que, que ser todos los primos elevado a. Al el cuadrado, m. a 4, vale. a 6, a una potencia par. Claro, para que luego tú lo dejes todo como algo al cuadrado y puedas juntarlo elevado al cuadrado. Exactamente. Pero que... Claro, pero si hay un exponente que no es 2M, la única opción es que ese alfa y su 0 sea como 2m más 1, ¿verdad? Si no es par, es que tiene que ser impar, ¿cierto? Sí. Luego, lo que teníamos que cuando hago el producto de a por b, vamos a tener un montón de potencias pares, ¿verdad? Vamos a tener todo el producto desde i igual a 1 hasta s. De los P sub I elevado a unos alfa sub I, pero estos alfa sub I son todos pares, excepto para el I, que no es el I su 0, ¿verdad? Pero para el B vamos a tener también el producto. Desde j igual a 1 hasta r de todos los q sub j elevado al beta sub j, y aquí también vamos a tener que todos estos exponentes beta sub j, como son, como hemos supuesto que este sí es un cuadrado, también son pares, ¿verdad? Y me falta por aquí multiplicando el p sub i sub 0, que sí está elevado a 2m por. Un p su y su cero elevado a 1, verdad este exponente si sí es k pero qué está ocurriendo que este término de aquí no aparece al cuadrado, verdad no entonces puede ser a por b un cuadrado si hay un primo que aparece solamente una vez. No. Es decir, contradicción con el hecho de que a por b sea un cuadrado, ¿cierto? Lo cual significa que lo que habíamos supuesto es incorrecto. ¿Qué habíamos supuesto? Pues que, eh, que uno de los dos eh, no, no fuese un cuadrado. cuadrado. Como dice, bueno, pero es, ¿y si fuese los dos? Si ninguno de los dos fuese un cuadrado, podríamos juntar los primos. No podríamos juntar los primos porque todos los primos son distintos entre sí. Entonces, si yo agrupo el PI0 con un QJ0, esos dos primos son distintos. Esto sí podría ser posible si el máximo común divisor de A y B no fuese 1. ¿De acuerdo? Sí. Pero al ser 1 no tienen primos en común, por lo tanto, si alguno de los dos falla, el producto no puede ser un cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la primera es correcta y la segunda es correcta. Y la última no es correcta. Por lo tanto, tenemos exactamente dos respuestas correctas. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. Aquí, en el 3. Ahora me dicen, con conjunto. Tomamos un N0 que sea entero. Y vamos a coger el conjunto de los enteros, M. Que sean mayores o iguales que ese n0. Vamos a coger un subconjunto S de M, que verifica lo siguiente. Yo cojo un n0 de S, y entonces para todo entero que sea estrictamente mayor, si es entero está en el conjunto, entonces su siguiente está en el conjunto. Y me preguntan si eso implica necesariamente que S es distinto de M. Si no lo piensa, ¿esto a qué nos recuerda? Nos recuerda un poco al principio de inducción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí la pregunta es, ¿todos estos enunciados se parecen mucho? La diferencia es que el primero me dicen que sean distintos. El segundo me dice que sean iguales. El tercero me dice que esté contenido. Pero cambia un poquito estas condiciones. Aquí me ponen un mayor estricto, aquí un mayor igual y aquí un mayor estricto. Realmente no va a jugar un papel fundamental el mayor que el mayor estricto. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver, si yo cojo, por ejemplo, por irnos a algo sencillo, ¿no? Vamos a coger como conjunto M el conjunto de los naturales. El 1, 2, 3, etc. ¿De acuerdo? Y vamos a coger como conjunto S el propio conjunto M. ¿Vale? Total. No hay ningún problema en coger los dos conjuntos iguales, ¿no? La pregunta ¿El n sub es, claro, aquí vamos a tomar el n sub 0 justamente como el 1. Uno. Uno. Entonces, vamos a ver si se cumple. ese es un subconjunto de m? Sí, es un subconjunto. Son iguales, en particular es un subconjunto. Cojo el n0 como 1, ¿vale? Cojo el n0 como 1 y el 1 pertenece a S, ¿verdad? Sí. Y además, sea cual sea el k estrictamente mayor que n0... Por ejemplo, el 2, el 3, cualquiera que no sea el 1, ¿verdad? Si K está en S, entonces el siguiente está en S. Claro, porque están todos los naturales, ¿verdad? Sí. Pero esto es todo un contraejemplo. Lo que hay Exactamente, acabamos de dar un contraejemplo del primer caso, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos justamente que la primera afirmación, como es? Falsa. Porque necesariamente no tienen por qué ser distintos. Yo puedo construirme ejemplos en los que son justamente iguales, ¿verdad? ¿Te entiendes? La tercera... Y ahora, fíjate en la segunda. La segunda me dice conjunto subconjunto, de modo que si un elemento está ¿vale? Caso base. Y si está uno, está el siguiente. Paso inductivo. Entonces, ¿cómo son esos dos conjuntos? Iguales. Es que está justamente en la formulación de qué. En la definición de inducción. Ajá. Son iguales. En particular, si son iguales, el S está contenido en el M, ¿verdad? Claro. O sea que el hecho de que la 2 fuese cierta me iba a implicar que la 3 fuese cierta también, ¿verdad? Por sí. lo tanto, ¿cuántas hay correctas? Exactamente. 2. ¿Se entiende? Sí. Es que ahí te han dado. El, el, el caso base la hipótesis de inducción y entonces por definición Exactamente. Claro, los conjuntos, es que sea es la definición de inducción exacto, eso es justamente lo que nosotros aplicamos venga, vamos a, a por la mitad a ver aquí me dan n y k son números naturales, me dicen que 2k es menor o igual que n vamos a llamar x o n al conjunto de 1 hasta n y vamos a construirnos un grafo que vamos a llamar gnk de modo que los vértices son los subconjuntos de X, Y, N con K elementos. ¿Vale? De estos subconjuntos, si tengo dos subconjuntos de K elementos, hay una arista, sí y solo sí, no tienen elementos en común. Y me preguntan cuántas aristas hay. Más, más. Venga, entonces, fíjate. Vamos a pensar. Lo primero que vamos a ver es cuántos vértices puede tener mi grafo G. N, ¿no? Tiene tantos vértices como subconjuntos de k elementos puedo construir de entre n, ¿verdad? Entonces vamos a pensar el número de vértices de g k viene dado por Vamos a llamarlo V de G de NK, ¿verdad? Claro, es que lo que me está rayando es que como los grafos se suele poner el nombre, la letra mayúscula, vértice y número de aristas, claro, cuando te ponen G, de Claro, hemos pensado, no, esto es simplemente que es, lo podríamos haber puesto a lo mejor como subíndice, es simplemente un grafo que depende de estos dos parámetros, ¿vale? Vale, vale. Entonces, fíjate que, si yo digo, no lo sé, tengo, por ejemplo, el 1, 2... 3, 4, 5, y tomo k igual a 2. Entonces, por ejemplo, el conjunto 1, 2 me genera un vértice v sub 1. Y el conjunto 1, 3 me genera un vértice v sub 2. Y así, por ejemplo, el conjunto 4, 5 me genera un vértice v sub yo que sé, lo que sea. ¿Vale? O vamos a ponerle v sub r. ¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿De cuántas sí. formas distintas puedo elegir subconjuntos? ¿Cuántos elementos tengo para elegir? Tengo n elementos para elegir, ¿verdad? Me da igual que tú cojas el 1, 2 que cojas el 2, 1, ¿verdad? El, el orden no es importante. estoy hablando de un son conjunto. Entonces son combinaciones. De n elementos, cojo cuántos. K, n sobre k. Perfecto. Exactamente. Entonces, si queremos poner esto como n factorial entre n menos k factorial, k factorial por el k factorial, ¿verdad? Y ahora, vamos a pensar qué tiene que ocurrir para que podamos tener una lista entre estos dos conjuntos o entre los vértices. Se dice que hay arista si los conjuntos que lo generan son disjuntos. Es decir, que si tú coges este conjunto A y este conjunto B, entonces la lista V1, V2 no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1, 2 y 1, 3 tienen un elemento en común, el 1. Pero si cojo este conjunto como B, la arista V1, VS, sí está, ¿verdad? Entonces, para construir una arista, ¿qué me hace falta? Seguir cogiendo elementos que sean disjuntos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, para el número de aristas, aquí lo que estamos haciendo es aplicar el principio de multiplicación, pero aplicado a grafos. ¿Cuántas van a ser las aristas de este grafo G de NK? Para construir una arista, ¿qué me hace falta? Coger dos vértices, ¿verdad? Sí. ¿De cuántas formas puedo elegir un vértice? 3 sobre K. ¿Que esto sería el qué? ¿Serían las formas de elegir un vértice? ¿De cuántas formas puedo elegir el segundo vértice? Uno dice, a, ver, a priori n sobre k, ¿verdad? Pero no quiero elegir cualquier otro vértice. Quiero coger cualquier otro vértice que me genere una vista, ¿verdad? Sí. Lo cual significa que si de los n elementos ya he elegido k, no puedo volver a elegir ninguno de esos k elementos, porque como haya uno repetido, ya no hay intersección vacía, ¿verdad? Claro. Entonces... Quiero eliminar los k elementos que ya tenía, ¿verdad? Ah, pues a n le resto los k elementos que ya he elegido. Pero ahora para de esos n menos k elementos que me quedan, para construir un vértice, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer un subconjunto con k elementos de nuevo, ¿verdad? Sí. O sea que de nuevo vuelvo a elegir k. Y es decir, aquí lo que tengo son el que. Las formas de elegir otro subconjunto, pero lo importante de este otro subconjunto es que como es disjunto por construcción, ¿verdad? Sí. Y ahora qué es lo último que me falta. Este rastreamiento me da igual hacerlo primero con este vértice que con este vértice, ¿verdad? Sí. Pero estoy contando dos veces cada vértice, ¿cierto? Por lo tanto, la arista me la está contando doble. Tengo que poner. Claro, pero tú imagínate que este razonamiento me permite, por ejemplo, elegir el V1, el V2 o el VS, ¿verdad? Sí. Pero si yo elijo el V1, con este segundo razonamiento elijo el VS. Pero conforme voy avanzando, también puedo llegar con el primero al VS y con este segundo al V1, ¿verdad? Entonces la arista V1-VS la estoy contando dos veces. Una vez tomando como primer vértice el V1 azul y otra vez tomando como primer vértice el VS. ¿entiende? Sí. Entonces estoy contando dos veces las aristas. Vale. Por, por lo tanto, tengo que dividir entre dos. Y ahora dice: Bueno, y esto, cuando lo desarrollo, ¿qué me queda? Me va a quedar, por un lado, un 2 dividiendo, arriba. Un n factorial, abajo n menos k factorial con un k factorial, que sería de esta primera parte, y era de la parte morada, arriba un n menos k factorial, y abajo al n menos k, le resto otra vez k y me queda n menos 2k factorial, ¿verdad? Y sí, sí. otra vez un k factorial. Cuando simplificamos... Se nos cancela el n menos k con el n menos k y nos queda arriba n factorial, abajo dos veces el n menos 2k factorial con un k factorial al cuadrado. Lo cual significa que ¿cuál es la respuesta correcta? La b. ¿Sí? Vale, sí, sí. Hago este ejercicio. Venga, vamos al siguiente. 5. Otra vez solo grafo. Me dan G un grafo, me preguntan cuántas afirmaciones son correctas. Me dicen que si G es un grafo euleriano, todo vértice de G tiene grado impar. Si G tiene un camino euleriano, entonces, o bien todo vértice tiene grado par, o bien exactamente dos tienen grado impar. Y que un grafo euleriano, sí, solo sí, cada vértice tiene grado impar. Todo está en el libro textualmente, si te lo sabes. Sí. fíjate que la 1 y la 3 están relacionadas, ¿verdad? Porque la 3 es un sí, solo sí, mientras que la 1 es solo una de las implicaciones. Si G es euleriano, entonces tiene grado impar. ¿Vale? Sí. Ahora, lo que sabemos nosotros para empezar es que, independientemente de que hablemos de grafo euleriano, pueden existir grafos que tengan... Una cantidad impar de vértices con valencia o grado impar? No por el lema del apretón de manos, ¿verdad? Tú no, puedes el tener, de la de tú no puedes tener un grafo que tenga cinco vértices con valencia impar. No. Puede haber vértices con valencia impar. Pero el número de vértices con valencia impar es siempre un número par. 2, 4, 6, 8. ¿Vale? Sí. Justamente por el lema de apetón de mano que nos dice el doble del número de aristas es sumar las valencias o grados de todos los vértices. Entonces es imposible que esto sume un número impar, porque 2 por algo es siempre par. ¿Verdad? Sí. Entonces esto no puede. ser impar. Sí, lo que te quiere decir es que si tienes vértices con... Que si con tienes cinco grados, vértices, van no a puedes ser, tener van a ser. tres impares o cinco impares. Puedes tener y dos o cuatro impares. El número de, de vértices de grado impar va a ser par. Exactamente. Ahora, además, con los eulerianos, nosotros tenemos un teorema. Es que el teorema de Euler me dice, ¿un grafo es euleriano si, sí, solo si, sí. todos los vértices tienen valencia como? Par. Es decir, que nosotros tenemos aquí el teorema de Euler, que lo que nos dice es un lado, G, grafo euleriano, sí y sólo si sí, delta de V es par para todo vértice v de g. Mientras que g tiene camino euleriano, sí, solo sí, delta de v par para todo v, o existen exactamente dos V sub I V sub J con delta de V sub I Delta de V sub J impar. Tienes que. Es que no me acuerdo bien. Tenían que ser exactamente dos. Exactamente dos. No podían ser más de dos. ¿Vale? Y menos de dos. No es al. Bueno, es que menos de dos tendría que ser cero. Porque no puede haber solo claro. uno. Es verdad. Que es el caso este de aquí. Impar. Se podría haber escrito existen a lo sumo dos y eso engloba las dos cosas al mismo tiempo. Claro, esto ya me está diciendo automáticamente que esta es cierta y que además esta es falsa y esta es falsa, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la segunda, es decir, una. Uno puede decir, oye, es que yo no me acordaba de este teorema. Hay una opción que es construirte un ejemplo sencillo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo cojo un cuadrado? Este grafo G es un grafo euleriano, ¿verdad? Claro, yo puedo coger y decir empiezo en este vértice y voy recorriendo en este sentido. He pasado por todas las aristas una única vez, sí. He comenzado y terminado en el mismo vértice, sí. Luego es un grafo euleriano. ¿Verdad? ¿Pero qué ocurre con la valencia de todos los vértices? Par, 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 par. Entonces. ¿Todos los vértices tienen grado impar? No. ¿El grafo es euleriano? Sí. ¿Los vértices tienen grado impar? No. Automáticamente estas dos ya son falsas, ¿verdad? Sí. Y como no te está la noción de que ninguna pueda ser correcta. Por descarte dices, pues tiene que ser a 2, aunque no me acuerde de los resultados. Vale. Vale. Pero vamos, que en este caso era el teorema de Euler simplemente. Venga, vamos al 6. Aquí me dan un grafo que no es pseudografo, que no es multigrafo, que es conexo y regular. Pseudografo es ¿eh? que no hay aristas. Eh, perdón, no hay aristas. No hay lazos. ¿Qué? No hay lazos multigrafo es que no, no, hay, no tiene dos vértices más de una... Exactamente, no múltiples. Conexo y regular Vale. Que sea regular, ¿qué significa? La parte de regular me está diciendo que el delta de v vale siempre lo mismo. Por ejemplo, r, ¿verdad? Para todos los vértices de mi grafo. Yo lo, que, yo lo digo con mis palabras regulares que entre todos los vértices salen el mismo número de aristas exactamente que el delta de v que son las aristas que salen del vértice v es r para y todos con los vértices y conexo claro. quiere decir que entre todos los vértices, o sea, entre dos vértices cualesquiera siempre va a haber un camino que lo una no mm, sí eso sí porque es conexo claro claro entonces, por el lema del apretón de manos, nosotros qué sabemos? El lema nos dice, dos veces el número de aristas es la suma de la valencia de todos los vértices de tu grafo. Pero en este caso, ¿cuántas aristas tiene mi grafo? 30, ¿verdad? 30. Dos 2 por 30. 60, ¿verdad? Y ahora el delta de V, ¿cuánto vale? R siempre, ¿verdad? R. Vamos a llamar, si el número de aristas en este caso ha sido 30, ¿verdad? Vamos a llamar número de vértices como estamos acostumbrados a llamarlo o a ponerle una n a lo mejor, ¿verdad? Pues entonces nos queda n por R, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que nos podemos hacer una tablita, ¿cierto? Con las cantidades de n y r que podemos tener, ¿verdad? Pues tenemos que pensar que n y r son, por un lado, los vértices y los, la valencia de cada vértice. Entonces uno puede decir, bueno, pues puede tener, yo qué sé, pues tener un vértice, o bueno, vamos a hacerlo al revés. Puedo tener un grafo 1 regular, 2 regular, 3 regular, 4 regular. 5, 6, 7. Eh, Vamos a poner un poquito más, chicos. Para ver que va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así podríamos seguir, ¿no? Entonces dice: A ver, si fuese uno regular de esta cuenta, ¿qué tiene que salirme? Que el número de vértices es 60. 60, ¿verdad? Y dice, bueno. ¿Puedes tener 60 vértices con valencia 1? Sí, una línea con 60 vértices. Pero, ¿cuál es el único no, no, modo? Línea, no, no, no. ¿Cuál es el único modo de que, ten, si tienes estos dos vértices? O tres vértices, ¿verdad? Tú puedes decir, vale, este tiene valencia 1, ¿verdad? 1 y 1. Pero entonces esto ya no lo puedo conectar con ningún otro vértice, ¿verdad? Correcto, Correcto sí. Pero entonces no sería conexo, ¿cierto? Exacto. Lo cual significa que este caso no puede darse, ¿verdad? Por sí. la condición de que sea conexo, ¿verdad? Sí. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Tenemos un caso descartado, vamos a seguir. ¿Puedo tener, por ejemplo, dos? Entonces tendría que tener 30 vértices. Un momento, si ¿sí? ¿Sí es posible, si ¿Sí yo pongo 30 vértices en círculo, ¿verdad? Y uno todos, tengo un grafo Con eso cíclico de... Sí. ¿Verdad? Y todos tienen valencia 2. ¿Cierto? Sí. De hecho, este se llamaría el grafo de 30. Que tiene 30 vértices y están todos conectados así. O sea que este sí es posible, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, entonces ya automáticamente el número máximo de vértices que puede tener G es 20. No, porque este caso existe y este caso, ¿cuánto gra... ¿cuántos vértices tiene este grafo? 30. 30. O sea que ya sabemos que esta pregunta es falsa, ¿verdad? Vamos a seguir. Si fuese 3, ¿eso qué significaría? Que teníamos que tener 20 vértices, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? bien? Bien, bien. Estaba pensando en el caso de antes. Vale, porque, claro, todo esto sabes que va a tener 30 aristas porque ha utilizado. El no, 30 vértices. 30 vértices. Bueno, pero es que a ti te están diciendo el grafo con 30 aristas. No, aquí me dicen el, uno, el número máximo de vértices que puede tener es. Ah, bueno, tú dices aquí que sí, que tienen 30 aristas. Sí, sí. Los grafos que dibujamos siempre tienen 30 aristas, eso seguro. Sí, sí. Por el lema del apretón de mano. Exactamente, sí, sí. Eso, eso es un invariante que no cambia. Lo único que estoy viendo es, con 30 aristas, ¿cuántos vértices me puedo construir? ¿Vale? Claro. Siguiente paso sería, bueno. Si son 20, tenía que salir 3 de cada vértice, ¿verdad? Que uno si sí lo piensa, sí. la construcción que hace es parecida a la del grafo de antes, ¿verdad? O sea, que dice, vale, yo conecto todos estos vértices, ¿cierto? ¿Y qué me quedan? Me gasto 20 Cada aristas, modo. ¿verdad? Sí. Me faltan 10 aristas, ¿qué hago ahora? Conecto saltándome uno. Ah, 20 vértices, quieres decir. Exactamente, quedan, me quedan 10 aristas y conecto saltándome uno, ¿verdad? Si eso es posible también, ¿no? Exactamente, y así consigo tener 3, 3, 3, 3. 3 y así voy todo el rato. ¿Entiendes? Entonces sí. me puedo construir este grafo de aquí también. Y no es multigrafo ni. No es multigrafo la... ni tiene vale. lazo ni nada. ¿Vale? Entonces en ese caso también es posible. Exactamente. Con 4, si fuesen 4, el grado tendríamos que tener 15 vértices, ¿verdad? Sí. Si fuese 5, tendríamos que tener. 12 vértices. Si fuese 6, tendríamos que tener 10 vértices. Entonces, vamos a ver si con el de 10 es posible, ¿verdad? Obviamente, 7 no es posible, ¿verdad? Porque no puedo tener 60 partidos de 7. Ni 8 es posible. Ni no 9 es posible. 10 sería posible. Para 10, ¿qué teníamos que tener? 6. Sí. Pero fíjate. Como mucho. Si no quiero que sea multigrafo. Cada vértice. Que sale multigrafo, ¿no? Porque si tú Claro. Tienes vértices, yo sé que. Si, si no quiero que sea multigrafo. El delta de V. Tiene que ser. Menor o igual que el número de vértices menos 1. ¿Vale? Lo cual significa que si hay 6 vértices, como mucho podría conectarlo con 5, pero entonces es imposible que tenga 10, ¿verdad? Entonces, este caso tampoco puede darse. ¿Cierto? No, porque sería multigrafo. Exactamente. Entonces, la pregunta es: ¿puedo tener 10 vértices con 6 aristas de cada vértice? Porque si esto lo puedo conseguir, entonces ya automáticamente. Esta es cierta y la 2 es falsa, ¿verdad? Sí. Pues vamos a si lo podemos hacer. Vamos a coger nuestro grafo. Y ahora tenía que venir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, sí. vamos a ver si podemos conectar con 6 aristas que salgan de cada vértice, ¿verdad? Tendríamos aquí. Por ejemplo, conectamos todos así. ¿Sale el completo, puede ser? No, porque el completo sería un K. Saldrían nueve aristas de cada vértice, ¿verdad? Claro, sí, es cierto. Como queremos seis, vamos a ver si podemos decir, bueno, pues por ejemplo, igual que hemos hecho, ahora vamos a con las aristas cruzadas. Vale, de momento tenemos que si hacemos estas aristas cruzadas así, aquí y aquí, salen cuatro de cada vértice, ¿verdad? Sí. Me faltan que salgan dos de cada vértice, ¿verdad? Pues vamos a coger las diagonales ya por último. Por ejemplo, o igual que he dicho uno, salto uno, ahora me puedo saltar dos y juntar. Este, con este me salto 2 y junto este, con este me salto 2 y junto este, con este ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, me salto 2 y junto este, con este me salto 2 y junto este, con este me salto 2 y junto este, con este me salto 2 y, este. Este y junto este, y con este me salto 2 y junto este. Y Parece casi el símbolo de Yamaha. ¿Qué hemos conseguido? De este vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todo hemos conseguido que este grafo G es 6. Regular, ¿verdad? Sí. Y tiene. Es con eso. Es conexo. Tiene 10 vértices. No es un multigrafo. ¿Verdad? Porque no he conectado dos vértices con más de una arista entre sí. Por lo tanto, me he construido algo que tiene exactamente 30 aristas, ¿verdad? Sí. Lo cual significa que este caso de aquí sí que ha sido posible, ¿verdad? Automáticamente la trae la respuesta correcta. Por lo tanto, esta es correcta y que esta sea correcta implica que esta es falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es justamente la A. Hay una afirmación únicamente que es cierta. Venga. Vamos al 7. En el 7 me dicen, ¿cuál es el número de formas distintas en las que pueden colocarse 40 bolas de golf indistinguibles en 7 cajas numeradas de 1 a 7? De modo que en la caja I hay como mínimo el resto de división de 3 elevado a I por 7 bolas. Vamos a pensarlo del siguiente modo. Cuando tengas estos ejercicios que son muy típicos, de quiero que pase esto, pero que por lo menos haya lo que vas a hacer, va a ser siempre cumplir la condición que te piden y luego vemos qué pasa con el resto. ¿Vale? Eso que sí. Vale. Yo tengo siete cajas, ¿no? Entonces, sí. vamos a tener. Vamos a coger, por ejemplo, aquí las cajitas. Y vamos a decir, pues mira, tengo una caja, ¿no? ya pegamos Epa. una Estas son combinaciones eso está claro uh -huh. y ahora son por repetición no vamos a ver de qué tipo llevo siete y sí, no una dos tres 4, 5, Esto 6, es como si. 10, la ecuación. A ver si no me paso. Pensando tú fíjate, ¿qué vamos a hacer primero? Piérate. Lo primero que vamos a hacer va a ser imponer que haya esta cantidad de bolas, ¿verdad? Sí. Entonces, en la primera caja, ¿cuántas bolas tiene que haber en la primera caja mínimo? El resto de dividir 3 entre 7, ¿verdad? Que es hacer 3 módulo 7, ¿verdad? ¿Y cuál es el resto de dividir 3 entre 7? 3. Vale, es decir, que aquí mínimo necesito 3 bolas, ¿verdad? Y la segunda, ah, tendría que ser el resto de dividir 3 al cuadrado módulo 7, ¿verdad? Claro. ¿Qué es 2? Ah, pues aquí mínimo me hacen falta 2 bolas. Y luego 3 al cubo módulo 7, que sería 3 por 2. 6, 6. Módulo 7, ¿verdad? O sea que aquí mínimo tengo que meter 6 bolas. Y la cuarta, pues 3 elevado a 4, sería 3 por 6, 24, resto 3, ¿verdad? No, 6 por 3, 18, 18. 18. <laughs> es que 6 por 3, 18, <laughs> menos menos más. Eh, exactamente, 6 por 3, 18, resto 4, ¿verdad? 7 por 2, 14, 4, sí. Ahí seña. Muy temprano. 4. En la 5. Me, me pasan más planes. 3 elevado a 5, que me daría 3x4, 12. Módulo 7 me quedaría 5, ¿verdad? 12, 5, exacto. 3x5, 25. Módulo 7, 4, ¿verdad? 3x5, 15. Eh, y yo es porque estoy empeñado en hacer lo que me da la gana. 3 por 5, 15, eh, me da resto 1, ¿verdad? 1, sí. Módulo 7. Aquí, una bola. Y ya la última, multiplico por 3 y me quedan 3 bolas, ¿verdad? Entonces, sí. me vas a ayudar a repasar la suma porque, visto lo visto, mmm, vamos a hacer tirando, ¿no? Once, Decimos, 3 y 2, 3 y 2, 5 y 6, 11, 11 y 4... 15, 15 y 5, 20 y 1, 21 y 3. 24. 24. Es decir, para tener la condición asegurada, hay 24 bolas que tienes que colocar ya, ¿verdad? Sí. Ahora, supongamos que ya hemos colocado esas 24 bolas. ¿Cuántas sí. bolas sí. me faltan sí. por colocar? Pues 40 menos 24. Exactamente, es decir. 40 era. O sea, 26. Sí, 40. No, no, 16. Uy, madre mía. <laughs> Una vez colocadas, faltan 40 menos 24 igual a 16 bolas por repartir en 7 cajas una cosilla antes de que sigas pablo a sí. ver si este planteamiento es correcto yo ahora lo que haría como te quedan 16 bolas es como si tuvieses la ecuación de x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 más x7 igual a 16 exactamente y sería una y sería y sería básicamente decir, la combinación con repetición exacto las soluciones de la ecuación x1 más x2 más x7 igual a 16, esa solución me la da el número de combinaciones con repetición de 16 elementos en 7 cajas, ¿verdad? Sí. Que me daría 16 más 7 menos 1. Cuidado que en el vídeo sí. lo tenía al revés puesto, tenía 16 menos 7 más 1. Sí. Se suma los dos y se resta 1. Sí. Y... Sobre 7, ¿verdad? Sobre 7. ¿Qué es lo que nos quedaría? ¿16 más 7? O bueno, 7 menos 1, 6. 16 más 6, 22. Sobre 7, ¿verdad? Pero, es que no aparece el 22 sobre pero 7. Pero una pregunta, es que no me acuerdo bien de la, de la fórmula si era el sobre 7 o sobre 16. Sí, sobre el que se repite, sobre el 7. Vale. 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 Entonces, una vez que tenemos esto, diremos, ah, pues es que no aparece sobre 7, pero que no se nos olvide que tienen una propiedad simétrica las, las combinaciones, ¿verdad? Lo mismo es 22 sobre 7 que hacer 22 sobre 22 menos 7. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es 22 menos 7? Vale. 15. O sea que la respuesta correcta sería la B. ¿De acuerdo? No me acordaba de esa propiedad de los combinatorios, ¿eh? Esto es útil. Sí, la... Útil en este caso. ¿Vale? Sí. ¿Hasta ahí bien? Vale. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Eh... No, wait, wait, hay un fallo. <laughs> Tú me has preguntado muy bien. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Es que no me recuerdo yo bien, por eso te lo preguntaba. Sí, sí, aquí ¿qué se está repitiendo? Las bolas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se repite son las bolas, pues significa que aquí sí, viene sí, el 16. Que... ¿Vale? Opa. Vale. Que esto sería si fuese al revés. Si fuesen 16 cajas y se repiten las 7 bolas. Es que yo cuando me lo estudié. Eh, que me no, no, que yo pensaba, estaba pensando yo con. Dije, el, era el número, el número de. La, la solución sí, de la sí. ecuación. En este caso sería 16. Aquí sería 16 más 7, sería nuestro 22. Y todo eso sobre 16, ¿vale? Porque lo que se está repitiendo son las bolas, ¿vale? En este caso, 20, 14, 22, 15, 24, 12, falta la opción correcta de que sería 22. Sobre 16, ¿de ah, acuerdo? Vale, pero que eso te lo daban en el examen o que había una rata y no eh, te... Hubo una rata y, y restifi... O sea, mandó un correo. Porque había puesto la solución correcta 2215 Porque tendría el mismo fallo que tenía yo aquí de pensar que era lo otro lo que se repetía. Son las bolas lo que se repiten. Entonces 22 sobre 16. Vale. Entonces dio por buena esta pregunta. Vale. Vale. Venga, y ya, la última. Que sería la 8. Me preguntan esta expresión, que es el sumatorio del producto de el, el, estos números combinatorios, a quién se asemeja. ¿Vale? Esta tiene un pequeño truco. Yo no te recomiendo que desarrolles esto, desarrolles esto y trates de llegar a una expresión aquí. ¿Vale? Sino, voy a hacerte una pregunta. Tú imagínate vale. que yo tengo dos cajas, ¿vale? Caja número uno. Caja número 2. Y aquí una caja grande, ¿vale? Imagínate que esta caja tiene m elementos, ¿vale? Voy a ponerlo en azul. Vale. Y hay m bolas, ¿no? Y que de aquí hay n bolas. Entonces, ¿de cuántas formas puedes sacar, por ejemplo, tres bolas de la caja azul? Pues tendría. Eh, eh, con una combinación Que sería de M bolas que hay ¿Cuántas eh, cojo? 3 ¿Verdad? Sí Y si quiero coger 7 de la caja morada N sobre 7 ¿Y si te digo de las dos cosas sería el producto porque el principio de multiplicación. Exactamente. Pero si te digo, oye, ¿y si quieres sacar 4 de la caja azul? M sobre 4. ¿Y si te digo 6 de la caja morada? Pues N sobre 6. Fácil, ¿no? ¿Y si te digo, sí. oye, ¿de cuántas formas puedes sacar? diez bolas entre las dos cajas. Tú dirías, ah, puede ser que saque una de la primera y nueve de la segunda, o dos de la primera, ocho de la segunda, o tres de la primera, siete de la segunda, o cuatro de la primera, seis de la segunda, ¿verdad? Sí. Y esto qué sería? Sería el sumatorio desde y igual a 1, o bueno, también puedes sacar 0 de la primera y 10 de la segunda, ¿verdad? Igual a 0 hasta... 10 de sacar de la M las bolas que tú quieras, ¿verdad? Y de sacar de la N 10 menos Bien, ¿no? las bolas que ya he sacado antes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo aquí tengo M y N bolas juntas? Entonces, si yo quiero sacar 10 bolas de esta caja, ¿cuál es la forma de sacar 10 bolas de esta caja? M N sobre 10. Y es lo mismo, ¿verdad? Que yo saque primero la primera y de la segunda que le saque en común, ¿verdad? Si las bolas son indistinguibles, ¿cierto? Sí. Lo cual significa que estas dos fórmulas, ¿cómo son? Igual. Pero si cambian el 10 por una K, ¿qué estamos diciendo? Que el sumatorio de D igual a 0 hasta K, de M sobre I, N sobre K menos I. ¿Coincide con M más N sobre? K. ¿Y esa cuál de las opciones es? Yo, la, la yo, ¿qué quieres que te diga? Eh, con el razonamiento que tú has hecho, pues se ve claro. Pero yo de primera no me pongo a caer en ya, ya, ya. estas cajas para sacar las combinaciones y ver qué es equivalente una expresión. Yo sé, por eso esta pregunta es la más difícil de todas, para mi gusto. ¿Sabes? Porque tiene una idea feliz. Esto es lo que llamaríamos en matemática idea feliz. Porque aquí o te das cuenta o no tienes cojones. Por mucho que tú te pongas, te pongas, te pongas, pues dices, es que si yo desarrollo esta cuenta, claro, esto sería m factorial dividido entre m menos i factorial por el i factorial. Y esto de aquí sería n factorial con el n menos k más i factorial con el. K menos I factorial. Muy bien, ¿y ahora qué? No puede operar eso, ¿qué coño va a operar eso? ¿Y ahora cómo? No cómo... Porque claro, esta expresión tendría que ser M más N factorial dividido entre M más N menos K factorial con un K factorial. Lo único que puedes llegar es a saber que desarrollando no puedes llegar y que va a ser una idea de combinaciones porque tienes números... Número claro, es decir, si el ponerte a operar, pues claro, aquí luego tienes que hacerle a todo esto un sumatorio en i. Vale, saca la m, saca la n. ¿Y cómo suma estas cosas en i? Ni idea. No. Es decir... Mmm, llegarnos operando... La idea es la idea feliz que hay aquí. ¿Vale? Pero lo guay de esto es que ya una vez que has visto uno así con idea feliz, si te pasa algo similar, ya te vas automáticamente a tratar de pensar en estas cosas. En las relaciones que guardan las combinaciones, que aquí estamos aplicando principio de multiplicación, principio de adición. En realidad de forma escondida. Porque esta suma así en otro principio de adición. Claro. Y luego vamos a, aquí para el producto el principio de multiplicación. Y las dos cosas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Sí. Y con eso vale. tenemos el examen completo.